Sí. Ven, tú necesito dame otra vez. ¿Crotolamo? Cervecito, dame tu cosito. Puedo dar crotolamo. Me gusta tu cosito. Repite. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es crotolamo? El mío. Bye, bye. Dios, ahora sí, ¿eh? Juan, tío. Juan, ¿qué es esto? Juan, por favor, Juan. Rich. ¿Cómo me quitas la cuarta prueba, tío? Era la mejor. Apunta la libreta. Si tengo aquí una biblia, me necesito más folios, macho. Pásame. ¿Se me acaba la cinta del boli? ¡Ojo! ¡Gref contra el Juste! Jefe, es lore esta mierda, ¿eh? ¡Corre, Juste! ¡Se ha cargado a Juste! Cuidado, Marta y el Juste. ¡Mueve, Marta! ¡Mátame, Marta! ¡Mátame! Si alguien lo hace, que sea. Ah, toma por culo. Agüita contra Gref. ¡Agüita, ¿qué haces? ¡Agüita, ¿qué haces? Está empanadísima, tú. ¿Por qué se pone a disparar para arriba? Está muerta. Está muertísima. Se puede defraudar, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Es Gref! ¡Lo ha encontrado él a mí! ¡Hijo de puta! No, tío, no me lo puedo creer que me ha matado Gref. No me lo puedo creer. No me puedo creer que me ha matado Gref, tío. No me lo puedo creer, tío. Me ha desahuciado como a la puta vieja. No me lo puedo creer. Hostia. ¿Qué otro buff tenéis por ahí? Vale, estoy. Estoy dentro, ¿eh? Ok. Vámonos. Yo creo que la clave es aparecer y lo primero, hacer metagame. Lo que está haciendo mucho que hay otra gente para encontrarse con su team es quedar en un punto. Y con déficit de sueño para que me deis más dinero. Muchas gracias, Coco Clap, Nico. Muchas gracias, Coco Clap, con los 12 meses. Muchísimas gracias, tío. Pablo, con los 4. Emilio, Payón Loco, Eterno, BPR, Sukisen, Rock Destructor, José Ruiz, Sioka, Ghost Boy, Sunjurden, Farculo, Arancar. Iba a decir, no os podéis poner nicks normales, pero claro, yo me llamo Earthlock, así que quiero soy yo para quejarme. Pablo 21, Jorge, Mine y Chuler. Yo no tengo que gastar el Prime, la rata no lo veo. LG Cruz Gas, Félix, Premo Lucas, Valen, Sadness Waifu, Ranka NRZ, Honored, El Same, muchas gracias a los por subir. Simon, Pablo, Nico, Sevitas, muchas gracias, chavales. Barbaridad de subs, muchísimas gracias. Me vais a hacer rico, en el momento que me haga completamente rico, perderé cualquier noción de la realidad y saldré a la calle desnudo a hacerme una paja delante de la estación de bomberos y ese será mi final, probablemente. Stream grabado. ¿Vas a jugar Metal Gear? Sí, vas a jugar Metal Gear, pero en Fortnite, que es mucho mejor. Es como Kojima. Como Kojima quiere que juguemos Metal Gear realmente en Fortnite, no Metal Gear original. Habla con mujeres. Por cierto, vi ayer que van a sacar el... te quitaste el gris, no lo llevo puesto. Pero tío, te lo juro que me raya un montón porque... O sea, en persona me gusta como... No me lo quiero quitar porque me gusta como queda, ¿vale? Pero dependiendo de la luz, o sea, sobre todo en cámara, en algunos vídeos, literalmente parece que tengo un diente de pirata, bro. Que parezco un personaje de Mortadelo y Filemón. Pero bueno, no me lo voy a quitar ahora, a chuparla, la verdad. De hecho, me voy a hacer todos los dientes de madera, tío, y a chuparla. En Shrouded. Es verdad, vi antes. Bueno, me salió en TikTok y vi a Chocas que está jugando en Shrouded. Pero voy a decir una cosa. Me estuve planteando si probarlo o no, realmente. Para. Basado, ¿eh? Votantes del PP. Yo cuando era en el chat me hice Nicki Nicole, si o no, por decimoquinta vez, tío.
Mira, un sabio dijo una vez. Solo para que parezca el pecho. Orlok, mira esto, por favor. Orlok, mira esto. Súper importante que mires esto. Orlok, mira esto, por favor. El vídeo. Orlok, por favor, tienes que ver esto. Por favor, mira esto y dime qué opinas. Orlok, tienes que ver esto automáticamente. Yo cuando estoy en la cena familiar y me preguntan a qué me dedico. Estuve viendo lo del Enrouted, estoy viendo que estaba jugando Chocas y me salió en TikTok también. Pero os voy a decir una cosa, tío. A mí estos juegos no me gustan. A lo mejor el juego es la polla, no los estoy hablando sin... Estoy hablando sin saber, a lo mejor este juego es la polla. ¿No te va a parecer? Sí, pero no, ya... En verdad, ya lo... ¿Cómo? Claro, pero eso es en chaterino igualmente. Nada, da igual, Ana, gracias por mirarlo, pero... Voy a esperarme 24 horas a que lo acepten en 7TV. Voy a ver cómo va y luego cuando me entere cómo va toco las opciones. ¿Qué más tenía que decir? No quiero hacer gran yapeada hoy, ¿eh? Dejamos la yapeada mañana, no sé... Por lo que eres la dictadura. Ahora que volvió el MD Orlok tienes miedo, ¿eh? Yo subí un clip de esto, de hecho. ¿Leerás todos los mensajes al acabar el stream? Sí, yo de hecho ahora estoy capturando pantalla del chat y luego cuando... acabe el directo, cojo todo el vídeo de duración del directo que el chat ha estado spameando y voy leyendo los mensajes uno por uno. Los que más me gustan los subrayo, los paso a un Excel y los guardo. Eso es, sí, eso es lo que hago siempre. De hecho, lo mejor de Orlok ya lo comentó en un vídeo. No pases clips, chavales, no voy a hacer clips ahí. Voy a hacer directo hoy porque mañana no sé si abriré. Y el viernes me gustaría abrir, pero no sé. Así que no sé si hasta el fin de habrá directo, no lo sé. Mañana seguramente, no lo sé, en verdad no lo sé. A lo mejor mañana me aburro y abro igual. Sabe Dios. ¡Fuma! 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 Eso ya lo dijo el MD Orlok. Te estás repitiendo y te estás robando contenido. Nicky Nicole, sí o no. ¡Fuma! ¡Fuma! Por cierto, chat, otra cosa que os quería pedir. Punto número uno. Cosa que os quería pedir. Como hizo Alejandro haciendo este meme, por favor, quiero que robéis todos los memes del canal de Mangel que sean propios, que hagan gracia. Si me puede, por favor, de rescatarlos. El meme como el de 6. El de 6. Sí, tío. Acabo de desenterrar a un tío que está pero vivo. Yo. Aquí no puedo entrar. Joder, el dragón. Anknown. Anita Maxwell. ¿Qué tal si coordinamos? Vale.
esta mierda de aquí no pinta absolutamente nada. Es que no sé por qué está para navegar por el ready rápido y eso, pero... All.ready, ahí está. Mira, esto es el ready nuevo y el antiguo es... La conexión es privada, cojones. El antiguo es... ¿Hay que poner old o hay que poner new? No sabéis lo que me estoy meando, qué puta locura, tío. La cantidad de pipí que me estoy haciendo, tío. Aquí. Vale, aquí, 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 aquí. Aquí está. ¿Hola? Aquí está. Vale, este es el antiguo. Simplemente le das zoom. Ahí está. Este es el ready de siempre. Yo pondría la cámara aquí, como siempre. ¿Qué os parece así? Bien, ¿no? Es que este está mejor, tío. También, a lo mejor es un poco simplemente por costumbre, ¿no? Realmente, ¿sabes? Simplemente nos hemos acostumbrado. Llevo desde 2019 viendo el Reddit así. Y ahora que te lo cambian, siempre de primera te parece una mierda. Pero con el tiempo seguro que la interfaz nueva nos acabamos. De hace 8 años yo fanboyé, ¿sabes? Me acuerdo todavía del momento en el que yo estaba en la cama que me acababa de levantar y me llegó una notificación que ponía menos 13, te has seguido también. Y yo en plan, Dios, me acaba de seguir menos 13, hermano. De aquí a la cima ya, literal, ¿eh? De aquí a la cima, me ha seguido menos 13. Ya está, tío. La élite, literal. ¿La canal? No sé, no tengo ni puta idea. Da igual. Pon unas 100.000 personas. 5 maracanas. Y ahora le hace esperar en el Don't Starve. Ya ves, lleva esperando 6 meses ya. ¿Cuándo terminamos el Don't Starve? No me acuerdo. Hielo. Una puta locura, es una pasada. Oye, cuando como mis gatos todos se ponen a comer también. Un efecto en cadena. Eso sí, tío, os voy a aprovechar para daros las gracias a todos. A los 500.000 y a ti que estáis ya ahí. A ti, a ti. Como digo siempre, sin vosotros sería imposible. De verdad. Todos los putos amos y amas que estáis ahí. Sin mí gracias, no haces nada. Sin mí no eres nadie. Pero sin vosotros, como digo, no sería posible. Sin mí no eres nadie. Joder, macarrones. Ahí. Están buenísimos. Suelo comer. Esto, a veces os lo digo en los comentarios con gente que lo hablo. Suelo comer viendo YouTube. Tengo allí la tele, está un poco lejos, pero bueno, se puede ver. Suelo comer viendo la tele, o sea, viendo YouTube, alguna serie o algo así que siga algún gameplay de algo. Sí. O lo que sea. Sí. Pero hoy, tío, os he dicho, voy a comer con vosotros. Hostia puta, el Miwi. No se os cuento. La verdad que sí, eh. Uf, y puedo hablar con la boca llena. Me pregunto si alguna vez habíais visto comer a un youtuber un plato de macarrones, tío. Jamás. No sé, igual sí, porque ya se ha visto todo, pero. Jamás. Tengo una duda. Jamás. Nunca. Madre mía, chaval. Buenísimo. Me ha puesto algo. ¿A qué hora tenéis hambre? Muchos de vosotros. En verdad sí, eh. Oh, qué bueno, madre mía. Vale, pues ya comidos, tíos, café de la tarde, café de ciencia, Aldrich Advancing Science, café de la tarde para mantenerse despierto y tal. Tío, yo veía estos vídeos. Es que además en 2016 yo estaba en el máster todavía. Yo estaba terminando el máster de Derecho Penal. Entonces estaba, pues eso, estudiando, básicamente. Bueno, estaba entre estudiando y la cárcel. Una cosa así. No, porque esto fue, sí, esto fue en verano, además. Esto fue, creo que terminando la cárcel. Sí, yo aquí había terminado en la cárcel hace... Bueno, no, espérate. Estaba con el TFM liado yo aquí. Y me acuerdo que veía estos vídeos. Y este como estilo de vida. ¿Sabes? Que seguro que hay mucha gente aquí a la que le parecerá aburrido porque le dará igual editar, le dará igual el mundillo de internet y tal, pero a mí me daba una envidia que no veía, tío. Y mira que yo aquí hacía vídeo, pero yo no vivía de ello, ¿sabes? No me llegaba ni de coña. Y veía que tenía el horario, que se levantaba, venga, ahora edito, ahora esto, hago esto, no sé qué. Y digo, yo sería la polla, tío. Y aquí estamos, no lo he hecho en mi vida. Literal. No me he puesto un horario en mi vida.
Está el cadáver de Rani. Que tienes que darle la vuelta a la torre. El ítem que le pones tiene una estatua de un tío. El tío este es el que aparece en el DLC en la sala esa gigante reventada. En el DLC hay una parte que parece un tío en una sala gigante y está roto. Él se da un trono en medio por la cara. Un tío bastante rando. Es el mismo. La gente está loca. O sea, tiene el mismo gorro y es un gorro único que no está. Ya no sé. Tercera hermana de Rani. Bueno. ¿Te imaginas un pantano que cause necroplaga? Bye bye. Claro. Dicen que el que aparecen como tiene rayas naranjas en su lugar por causa de la cura. No me apetece. no, gracias. Hola, gente. Bastante esta nueva torre. Hola, gente. Sí, y por los pies. Hola, chicos. Hola, gente. Parece fía. Eso es fricada, épica. Fricada. Bueno, y Luis, mirad esta maravilla. Quiero esto. Quiero meterle un bocado a esto, tío. Hola, hola. Caracola. ¿Alguien puede ver esa maravilla, por favor? ¿Qué? Mira la maravilla que acabo de mandar, por favor. ¿Qué es eso, tío? Míralo, míralo. Plátano. Plátano. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Literalmente. Ay, ¿cómo es? Literalmente. Ay, no, se me ha caído. Literalmente cacahuete. No, literalmente. No sé. Lo que sea. Déjame en paz. Ayuda. Plague Tale. No, por la cara. Me estoy liando con el con el... Ay, coño, se me ha olvidado. Me estoy liando con el Hellblade. No, 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 claro, este no lo tengo apuntado. ¿Qué tal? La Plague Tale Requiem. Mierdonazo. Es que, mira, para pa que veáis lo que es leeros. Mierdonazo, el que está justo debajo. Ese juego es buenísimo. Esto es literalmente leer opiniones en internet, tío. Es la representación perfecta de lo que a mí me pasa cada vez que abro un directo, tío. No sé de quién coño fiarme. Si uno dice mierdón y el otro buenísimo, es que es el juego, es un... está bien. No, es un 6, 7. Eso es lo que yo interpreto. Si las opiniones son tan dispares de o puta mierda o es increíble, es que el juego está decentillo. Metro. Hombre, pero esto ya me lo he pasado. Su historia es bastante buena, mecánicas chulas y gameplay diverso. Tus acciones determinan la historia y el juego no se hace pesado y hay tetas. Lo de que tus acciones determinan la historia, no mucho en realidad, ¿eh? Yo ya me he pasado aquí en directo el Metro 2033 y el Last Light.
esos dos. De hecho, si los buscáis, están en YouTube, incluso subidos. Pero claro, me los pasé hace 7 años. O sea, quiero decir, ha llovido y... O sea, todo ha cambiado mucho, ¿no? En general, en estos 7 años. Entonces, ¿os parecería bien un rejugación? Me acabo de manchar el pantalón, tío, se le golpe. ¿Os parecería bien darle de nuevo al Metro 2033? Este es increíble, ¿eh? El Last Light me gusta un poco menos, pero el 2033, esto es una paja. Y el Exodus no pude con él, no sé por qué, pero también fue cosa del momento. A lo mejor lo juego ahora y lo flipo. ¿Saga Doom o algún Wolfenstein? Tengo apuntado jugar a Wolfenstein. ¿A cuál? Ni puta idea. Seguramente el de New Order, alguno de estos. Pero lo tengo apuntado en el teléfono desde hace años. Apunté algún Wolfenstein, el que sea. Pero lo tengo apuntado. Pongo los dos a la vez porque ambos se parecen y están bien. En el primero matan demonios y en el segundo nazis. En el primero no hay teta y en el segundo sí. En el primero es más frenético y el Wolfenstein lo compensa con su mejor trama. Divertido de jugar. La verdad que los Wolfenstein estos... ¿Cómo se llama el...? Es que había uno que era así como muy ágil de jugar y estaba guapo. ¿Puede ser que sea el de New Order? ¿Wolfenstein de New Order? Luego está el Wolfenstein de Old Blood, ¿no? O sea, estos dos fueron como los que fueron muy buenos, que salieron hace... mucho, hace 10 años, ¿no? O por ahí. A ver, lo voy a buscar. Un momento. A ver, o sea, yo la tuve tarde, pero no sé. Fue mi compañera de viaje mucho tiempo. Y sigue funcionando. Me la voy a guardar porque eso dentro de un par de años... puede costar pasta. ¿Que no? Luego espérate a que yo tenga 60 años y verás si eso vale pasta. Y si no, me da igual, ¿eh? Que yo sigo jugando a veces. Jesucristo. Ay, Dios. Que no quiero esto, Digitu per ens. Le cambio el... Le cambio esto. ¿Cómo empiezo yo esta mierda? ¿Qué había que decir en esta mierda, Luis?
tú que has hecho una cara y va que chuta, ¿no? Batman sería mucho mejor héroe y más interesante que de estar triste si le doblaran sus orejitas hacia abajo. Y mando esto, Omar. ¿Estuvisteis 7 horas en llamada? ¿En qué momento? Pedazo de enfermo. Esta tarde estaría bien un Fortnite o algo, ¿eh? Cuando se vayan mis yayos, jugaré. ¿Quieres una masticada de...? Bueno, no, espera. No, no, no. Masticar, ¿no? Masticada. Luego, masticada de manzana épica. Topicado. Hola, hola. Yo creo que saldrá del Eliace, pondrán más cosas, pondrán un ending, pondrán 4 mierdas más. Más gimnasio, más cosas para hacer. Y poco más, y ya está, y se acabará y a tomar por culo. Poco se habla. Me vi el tráiler, os lo voy a enseñar, ¿vale? Me vi el tráiler de Palworld. Poco se habla de cómo nos la colaron. O sea, que al final el juego es divertido. Y eso nos ha hecho olvidar, pero hostia puta, el primer tráiler no se parece en nada a lo que... a lo que acabamos siendo, ¿eh? O sea, es un tráiler falso de manual, ¿eh? Es un The Day Before. Creo que era este el trailer. ¿Lo de la carreta? ¿Hay carreta? No hay carreta, que no llegaba. Vamos fuerte, perdón.
¿Esto? Esto por la cara. Esta casa, con este estilo, una polla. Una polla. Una polla con cebolla. Esto es imposible hacerlo, vamos. Sí, sí, que está en el día. Pero que el trailer es falso. ¿Qué quiero decir? ¿Esto? El trailer es falso. Que el trailer hace que lo pongan ahí dentro lo que tú quieras. Pero que es falso. Estas animaciones de combate. Un trailer falso. Está fuerte, pero se lo baja a la mitad. ¿Será Mesmer ese boss? Teniendo en cuenta que Malenia era como el marketing del rey. ¿Será este, el tío de las serpientes? El boss difícil. Pues, ¿lo será? ¿Qué le pueden hacer para que sea así de difícil? Malenia, la mayor dificultad de Malenia es que se cura. ¿Qué le van a hacer? No pueden hacer que se cure otra vez porque sería en plan cuchillo. A lo mejor tiene tres fases. A lo mejor le meten tres fases sin miedo y ya está. Anda, esos tres lo hicieron. Y aún no lo has visto porque es un tonto. Existe. Y es una creepypasta, pero de las tochas. Yo creo que es el mayor troleo, ¿eh?, de la saga. Te dan... ¿Sabes por qué? Cuando haces las dos primeras fases te dan un ítem. Recompensa, en plan, lo has matado. Pero te dan una losa de... Bueno, te dan un ítem importante. Y claro, tú dices, ¡vamos! Y ahora empieza la pelea. Y si mueres, a repetir las tres. Duro.
Black asshole. Sexo de pavo. Mujeres de la vida. Métete al de esos tres, voy al baño. Tío, va. Tío, encima de que te he dejado decirme todos los nombres de la zona de las nubes. Te he dejado y no te he criticado luego. No te he criticado. No te he dicho nada de. No te he criticado para nada. Eso. Bueno, me voy al.
a la mazmorra arcana del bosque perdido a desinfectarme. A quitarme los encantamientos previos.